decidimos la separación de Almendra, con Emilio empezamos a pensar en una nueva, en un nuevo proyecto. Empezamos a pensar a quién convocar que nos gustara como toca y que tuviese que ver con la idea que teníamos nosotros de un conjunto. No queríamos que fuese un grupo así encasillado en ser un grupo de blues o, viste, de rock and roll duro. Queríamos que tenga variantes, ¿no? Que tenga muchas variantes. De esa manera convocamos a Héctor Stark y a Hugo González Neira. Eran tipos bastante expertos con el audio. Sabían mucho más que la media de los músicos que yo conocía en ese momento. Y nosotros con Aquelarre buscamos un trabajo por ahí más grupal todavía que Almendra. Desde el fondo de las lunas hay una voz que grita y grita. Camino, camino lento y en el cuerpo quiero escuchar a un negro. Aquelarre se nutría de la lírica, la mística y la onda y la energía revolucionaria y trascendental de Almendra. Con los chicos de Almendra teníamos una relación personal de años, ¿no? Pero digamos, en el terreno del trabajo sobre lo artístico, lo de Aquelarre fue como mucho más integral. Esta es la foto del Barrock del 71, que ahí tocamos con Aquelarre, esa foto es de ese día, pero no se llamaba Aquelarre todavía, tocábamos con los nombres de cada uno. Fue la primera vez que tocamos. Creativamente es un grupo del cual me siento orgulloso de haber pertenecido. En esa época estaba como de moda un cierto rock sinfónico. Stark solía decir que ellos tomaban canciones simples y las complicaban bastante. ¿Eh?